algo complejo, ¿no? En realidad, todos los alimentos, varios de ellos, pues ejercen efecto en nuestra epigenética. Y sí, la epigenética es cómo se regula la expresión de ciertos genes. Pero así que te tenga ahorita un ejemplo claro, no tendría que revisarlo. Ok, ¿y cómo se podría hacer eso? ¿Cuál es el efecto que tienen los alimentos en los genes Vamos a ver directamente? después toda una clase de epigenética. Ah, Entonces, ok, si quieres, muchas ahí gracias. revisamos algo. Ajá. Muy bien. Bueno, dudas de la PCR. Digo, vimos algunas técnicas de biología molecular que nos sirven para diagnóstico. Y entre ellas, pues vimos la PCR, ¿no? Que es como la principal. Déjenme ver. Vimos la secuenciación. Sanger. Y les estaba presentando aquí algunos electroferogramas. Y nos habíamos quedado en este caso, ¿no? De este les había dicho que era neurofibromatosis y que el paciente tenía el diagnóstico de neurofibromatosis, tenía aquí una lesión que hacía que se corriera el marco de lectura, que se le había hecho el estudio a los papás y los papás pues no tienen esa lesión, su secuencia es normal. Y les preguntaba que en este caso, en el paciente, ¿qué había ocurrido? ¿Por qué estaba afectado si los papás son sanos? Habíamos dicho que era una mutación de novo. Sí, muy bien. Bien, entonces vamos a definir que mutación de novo pues ocurre nada más en esa persona y ambos padres son sanos, ¿no? Y le llamamos Doctor, de... Ajá. una pregunta. Hablando de las mutaciones de novo, ¿qué tan frecuente es que sea en una madre con una edad ya avanzada? Porque dijo que era más común en padres con una edad avanzada, pero en cuanto a mujeres, ¿es menos probable que suceda o es menos común? Sí, es menos común que en hombres con edad paterna avanzada. Edad paterna avanzada se define como después de los 40 años, en algunos casos, y en otros los describen después de los 45 años. Edad materna avanzada se define como después de los 35 años, pero la edad materna avanzada se asocia con alteraciones a nivel de los cromosomas. Por ejemplo, trisomías. Por ejemplo, el síndrome de Down es una trisomía, es trisomía del cromosoma 21. Está el único factor de riesgo que se ha asociado, pues es el de la edad materna avanzada. Entonces, en general, vamos a decir que edad materna avanzada se asocia con cromosomopatías. Digo, es en general, ¿eh? No quiere decir que si alguien tuvo un niño con trisomía 21, a fuerzas fue por la edad materna, ¿no? Sino es un factor de riesgo. Y edad paterna avanzada con mutaciones de novo. Sí, bien, gracias. Gracias, doctor. Nati. Bueno, entonces dijimos que de novo. Y entonces, esto de novo, exactamente en dónde está ocurriendo. O sea, este paciente, si analizamos todas sus células van a tener esta deleción. ¿En los cromosomas? Bueno, sí, todo esto está en los cromosomas. Pero ¿a qué nivel del desarrollo embrionario, cuando ya nació? ¿Cómo? ¿Puede ser desde que se produce la fecundación? Desde antes todavía. O sea, desde el espermatozoide o el óvulo, ya vienen con esta mutación. Y de hecho, eso es frecuente. O sea, si nosotros analizáramos todos los espermatozoides del papá, digamos que un porcentaje tendría algunas mutaciones. Digo, igual si analizáramos los óvulos, también un porcentaje tendría mutaciones y otro porcentaje tendría alteraciones cromosómicas. Y serían de novo porque los papás no la tienen. En este caso, pues pudo haber sido ya sea un óvulo o un espermatozoide que venía con esta deleción. Y por eso ya todas las células van a tener la deleción, porque viene desde el principio, ¿no? Desde el origen. Bien, y bueno, ahí está difícil ver aquí qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo que se hace es alineamiento de secuencias y por aquí se puede ver que se recorre todo el marco de lectura porque hay una deleción. Y aquí sigue toda la secuencia normal. Aquí es la de referencia, la de hasta arriba. Luego seguiría la del paciente. Y luego la de los papás.
Y si ustedes notan por ahí, hay por ahí se está corriendo el marco de lectura. De hecho, esto es más complejo porque ni siquiera es que se insertara una letra. Hay varias letras que cambiaron, ¿no? Se duplicó toda una región completa, un poquito más grande. Bien, pero entonces en el alineamiento podemos ver exactamente qué fue lo que está sucediendo. De hecho, por aquí faltó una G. Y ya con eso también se recorre todo el marco de lectura. Bien. Aquí hay otro ejemplo. No sé, Erika. Sí, doctor. Sí, nos puedes describir entonces qué estamos viendo aquí. ¿Cómo se llamaban estos? Las imágenes. Ah, las imágenes. Era un marco de lectura. La imagen es electroferograma. Ah, perdón. Sí, y quiere que le describa qué se ve alterado como tal. Ajá. Ok, bueno, ahí tenemos que hay una secuencia secuencia en sentido y una en antisentido. Quiere decir que posiblemente había una deleción, es lo que recuerdo, y que por eso se llegaban a formar y cambiaban todas las bases. No sé si estoy bien en eso. ¿Y esta deleción es heterocigota o homocigota? Me parece que es... podríamos decir que es heterocigota, es que no estoy muy segura, porque estoy viendo que hay una tiamina que cambia por citosina en la parte de abajo, entonces no sé si ahí podría ser heterocigota. Ah, bien. Sí, lo que pasa es... Ah, y también está sobreexpuesta, perdón, acabo de ver que está sobreexpuesta, entonces podríamos decir que es heterocigota. Sí, si está sobrepuesto las secuencias, es heterocigoto. ¿Cómo veríamos una deleción que es homocigota? Pues en realidad no veríamos sobrepuesto, veríamos que continúa ahí la secuencia. Y hasta que hiciéramos el alineamiento, veríamos que está faltando allí una región. Pero sí, gracias. Aquí entonces sería heterocigoto. Resulta que es en un gen que se llama BRCA2, que si ustedes recuerdan o lo vamos a ver más adelante, pues ocasiona cáncer de mama hereditario. Tiene una deleción de una adenina en esta posición, es del DNA codificante, que es la 8682, y está señalado aquí en color azul. Esa adenina, que sería lo normal, está presentando una deleción y corre todo el marco de lectura. Y se puede ver tanto en el sentido como en el antisentido. Aquí en el antisentido, de hecho ya está invertida la secuencia para que la estemos viendo igual de 5' a 3'. Y podemos ver que en este sitio donde está señalado en color azul, en esta adenina, de aquí de izquierda a derecha iba normal. Y aquí empezó a sobreponerse dos secuencias. Y en la de antisentido, justo en el mismo punto en esta adenina, hacia la izquierda, se empiezan a sobreponer las dos secuencias, ¿no? Entonces justo podemos saber aquí que ese es el sitio en donde está ocurriendo esta deleción. Y aquí en este otro electroferograma, Jennifer, Millán. Sí. ¿Aquí qué está ocurriendo? Pues justo ahí está sobrepuesto. Ajá. En donde señala la flechita roja. Y pues sí. Ahí pues también sería heterocigoto, ¿no? Porque pues está sobrepuesto. Muy bien. Sí, pero ¿qué sería aquí? ¿Qué tipo de mutación? Porque nosotros decíamos, es una deleción y está corriendo el marco de lectura. Bueno, aquí no podemos saber en realidad con el electroferograma. Digo, sí estamos viendo que hay un cambio de una sola base. De hecho, aquí están sobrepuestas una adenina y una timina. Y aquí les pongo que es el gen BRCA1. Entonces, el gen BRCA1 también ocasiona cáncer de mama hereditario. Y aquí está viendo una mutación que no estamos describiendo aquí, sino lo que estamos describiendo aquí es el efecto en la proteína. Entonces, en la proteína
Esta variante lo que va a ocasionar es que una lisina en la posición 654, o sea, en el codón 654 o en el aminoácido 654, se origine un codón de paro. Eso significa esta X. Bueno, también puede ser un asterisco y eso significa codón de paro. Entonces, esta variante está ocasionando un codón de paro. Y ya si ocasiona aquí un codón de paro, entonces todo el resto de la proteína, pues no se va a traducir. Bien. Bueno, y dudas de secuenciación o de PCR y electroforesis. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver otra técnica que se complica un poco más, que es la técnica que se llama MLPA. Esta MLPA se llama así por Multiplex Ligation Dependent Proof Amplification, y esto es una marca comercial en realidad. MLPA lo produce esta empresa de Holanda, y esa empresa ha producido para varios diagnósticos, pero entonces ya es tan común que se le conoce como una técnica MLPA, que digamos que es una PCR múltiple. Aquí lo que se hace es tener una secuencia específica que se va a unir al gen que queramos amplificar, que está aquí representado en color azul, la secuencia, y una complementaria que también está aquí representada en color azul, que también se va a unir al gen de interés. Ambos van a tener aquí una secuencia que está representada en color negro, que es una secuencia que va a servir para que se unan ahí los oligos. Pues esta secuencia que está en color negro va a ser igual para todos los oligos que van a generar, y le van a poner, digamos que es la secuencia X del lado izquierdo y la secuencia Y del lado derecho. Y va a haber aquí una secuencia de DNA que no está presente en los genes, que está aquí en color verde, y que ellos van a poder variar el tamaño de esta secuencia de color verde. De esa forma, entonces, va a haber diferentes oligos de diferente tamaño, variando nada más esto de color verde. Aquí hagan de cuenta que es un gen que tiene dos exones. Vamos a poner que es este que vimos de neurofibromatosis. Vamos a ver qué tiene. Hagan de cuenta que nada más tiene dos exones. Entonces, se diseña todos unos oligos que se pegan al exón 1, y otros oligos que se pegan al exón 2. Entonces, esto que está aquí en color azul es complementario al exón 1, y de la otra reacción es complementario al exón 2. Por aquí está este mismo secuencia que se llama primer X y la secuencia Y. Esa misma secuencia X es la misma que tenemos en el otro, en la otra reacción. Y también la secuencia Y. Nada más que aquí lo que va a variar es el tamaño de la secuencia de color verde. Entonces, de este lado, el exón 1 va a ser más pequeña y del exón 2 va a ser más grande. ¿Sí? ¿Se entendió qué es esto? Es DNA sintético que es complementario al exón 1 y DNA sintético complementario al exón 2, pero tiene ahí unos adaptadores, unas secuencias adaptadoras. Cuando se hace la PCR, entonces va a haber unos oligos que se van a unir a la secuencia X y a la secuencia Y de todos estos, de los dos exones, y entonces nos va a amplificar un producto de este tamaño y un producto de este tamaño. ¿Sí? ¿Se entendió eso o lo vuelvo a explicar? La parte de justo de lo verde no entendí muy bien. ¿Para qué? Sí, es una secuencia que en realidad nos va a servir para poder identificar los tamaños. O sea, por ejemplo, este de exón 1 va a quedar de un tamaño más pequeño, y el del exón 2, que es un poco más larga esa secuencia verde, va a quedar de un tamaño un poco más grande. Ok. En este, doctor, lo que queremos amplificar son la parte de los exones, o esto queremos amplificar. Sí, va a servir para varias cosas, pero el principal que quiero que se aprendan es para amplificar exones. Entonces nos va a permitir saber dosis de los exones. Cuando hay deleciones completas de un gen, se pierden todos los exones. Pero si nosotros hiciéramos el estudio de secuenciación, veríamos que estamos viendo una secuencia. O sea, ya dijimos que de todos los genes tenemos dos copias, ¿no? Un alelo materno y un alelo paterno.
¿qué pasaría si se pierde todo un alelo, todo un gen completo, ya sea el materno o el paterno? Si nosotros hacemos PCR para amplificar ese gen, ¿va a amplificar? Amplificaría solamente uno de los dos, ¿no? Sí, solamente uno de los dos alelos y no sabríamos, ¿no? Sí amplificó, lo veríamos, lo corremos en un gen y sí se ve la banda. Si lo secuenciamos, ¿veríamos secuencia? Sí, también, ¿no? Porque estamos amplificando todo un alelo y lo estaríamos secuenciando y veríamos la secuencia. Entonces, si una persona tiene una deleción de muchos exones o de todo el gen, si nosotros hacemos PCR y si hacemos secuenciación, de todas formas veríamos que amplifica y de todas formas veríamos una secuencia. Porque cuando hacemos secuenciación, les comentaba que estamos realmente secuenciando ambas copias. Por eso cuando hay una deleción heterocigota o una duplicación heterocigota, estamos viendo que se sobrelapan dos secuencias, porque estamos secuenciando las dos al mismo tiempo. Si se pierde todo un alelo, no lo podemos ver por secuenciación, porque estaríamos viendo la secuencia. ¿Sí se entendió eso? La última parte, ¿cómo lo dijo? ¿Si se pierde qué? Si se pierde un alelo, o sea, si de las dos copias que tenemos, la materna y la paterna, si se pierde una de las dos copias, con los estudios de secuenciación y con los estudios de PCR, de todas formas amplificaría y de todas formas veríamos secuencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo el otro alelo. Pues el alelo que está completo lo estaríamos analizando. Esta técnica de MLPA nos va a permitir saber si se está perdiendo o también si se está duplicando, porque de hecho, si nosotros tuviéramos una duplicación de un gen, tampoco podríamos distinguirlo con una PCR o con la secuenciación. O sea, si secuenciamos, estaríamos secuenciando las tres copias en el caso de una duplicación. Entonces, este estudio de MLPA nos va a permitir saber pérdidas o ganancias a nivel de exones. Sí, ahorita que veamos algún ejemplo ya se va a entender más. Pero bueno, lo que quiero que vean aquí es que es igual, es una PCR pero modificada y con se llama PCR multiplex porque en una sola reacción tal vez estamos analizando el exón 1 y el exón 2 y son secuencias que ya están diseñadas específicamente para revisar aquí un exón y aquí otro exón. Esto azul es complementario entonces al exón 1 y esto azul al exón 2. Y ya nada más hay unas regiones que son secuencias que van a permitir asignarle un tamaño específico a cada una de las reacciones. Y por eso, si aquí, digo, aquí nada más son dos, pero dan de cuenta que tenemos, para el gen de Duchenne, tiene 79 exones. Entonces, esos 79 exones estaríamos evaluando cada uno de ellos con un análisis parecido a este. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Pues cuando terminamos la PCR, vamos a tener fragmentos de diferente tamaño. O sea, vamos a amplificar. Y dijimos que lo azul era lo específico de ese exón. Hagan de cuenta que este era el exón 1, exón 2, exón 3 y exón 4. Un gen que tiene 4 exones. Cuando hacemos la PCR, vamos a tener 4 productos de amplificación, pero van a ser de diferente tamaño. Y cuando los separamos por electroforesis, entonces vamos a tener unos picos a diferentes tamaños. Y el protocolo pues, prácticamente es igual, es también en un termociclador. Y entonces al final de la PCR vamos a tener diferentes tamaños. Este estudio entonces nos va a permitir saber dosis. Aquí, por ejemplo, digamos que esto es de muchos exones. Estamos viendo los picos correspondientes a cada uno de los exones. Y aquí las flechitas que están en color azul están representando la dosis que está disminuida de uno de estos picos. Por ejemplo, estos tres picos son igualitos a estos tres picos, pero después este pico que sería más alto, aquí está más corto, ¿no? Digo, aquí está difícil de ver en el electroferograma, pero lo que se hace ya es un análisis en donde se representa una relación de dosis. Aquí veríamos el número 1, sería la dosis normal. Y aquí en el punto 5 estaríamos viendo una deleción heterocigota. Entonces estos tres
picos que ya sabemos que corresponden a tal y a tal exón. Aquí lo estamos viendo, que se están acercando su señal al 0.5. Y eso representaría una deleción. No sé si lo estamos viendo. O si se entendió. O sea, hagan de cuenta que esto es lo mismo que estábamos viendo acá. Si uno de estos no se logra amplificar, pues en una solo de los alelos, pues veríamos entonces que disminuye uno de estos picos a la mitad. Si tenemos dos, tenemos el pico a lo normal. Si tuviéramos tres copias de esto, tendríamos un pico todavía más alto. Es esto que les comento aquí. De estos picos representan cuánta dosis hay del amplificado de esa región. Entonces, se corren controles y por eso se puede alinear todo esto contra el control. O sea, que este de arriba sería un control, sería el, digamos, el patrón esperado, y estamos viendo que algunos picos están más abajo. Aquí hay tres picos que están a la mitad de lo que debería de estar con respecto al control, y por eso a la hora de hacer el análisis de la relación y con los controles, podemos ver que todos los demás exones están al mismo nivel en el número 1, y los que están en 0.5 es porque tienen menor dosis, y esa dosis está a la mitad, significa que es heterocigoto para una deleción de esos exones. O sea que solamente tiene uno. Solamente tiene una dosis, ¿no? Y es una dosis porque está en un alelo, ¿no? En el materno o en el paterno. Entonces, este contaría de ambos alelos, ¿qué es lo que sí está viendo en uno o en otro? Pero aquí estamos viendo los dos alelos. Ajá. Pero de todas formas, aquí no nos está diciendo si tenemos los dos o si tenemos uno. No, sí, todo lo que está aquí representado a nivel del 1. ¿Sí ven este numerito 1? Ah, no puede ser más grande. Este numerito 1, todo esto estaría en doble dosis, ¿no? O sea, sería la dosis normal. Lo que está en 0.5 sería la mitad de dosis. Entonces, esto quiere decir que de todos los demás que están a nivel de 1, tenemos los dos alelos, y de estos que están disminuidos, solamente tenemos un alelo. O sea, tiene una deleción heterocigota. Doctor, sí. En este caso nos interesa saber si no tenemos el alelo paterno o el materno, o es igual. Aquí no podríamos saber si es el paterno o el materno. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Amplificarlo? Pues aquí lo estamos amplificando. De hecho, vemos el DNA porque amplificamos muchas copias con PCR. ¿Podría ser una electroforesis? En la electroforesis veríamos lo mismo, de que está disminuido un poco la dosis, nada más. ¿Un electroferograma? En el electroferograma, este aquí también se llama electroferograma, es lo que arroja el equipo de análisis de fragmentos. Pero si nosotros viéramos la secuencia, veríamos que aquí está presente la secuencia, ¿no? Comentábamos que si hay una pérdida de un alelo, cuando hacemos secuenciación, en realidad estaríamos secuenciando este alelo y no podríamos verlo, ¿no? No, pues en general se hace el estudio a los papás para ver si alguno de ellos es portador de esa deleción, y ya ahí se detectaría si es el papá o la mamá. Y si no, pues diríamos que es de novo. Y ya saber si fue del papá o si fue de la mamá, o sea, si fue del alelo materno o del paterno, pues ya no tendría mucho caso. Si fue de novo, ya no tendría mucho caso. Digo, para este diagnóstico, ¿no? Vamos a ver otros diagnósticos que sí importa si es el alelo materno o el paterno, como el síndrome de Prader-Willi o Angelman, que dependiendo de la deleción, si está ocurriendo en el alelo materno, va a dar un diagnóstico, o si está ocurriendo en el alelo paterno, va a dar otro diagnóstico. Después lo vamos a ver. Bien. Doctor. Sí. Entonces, en este estudio, cada exón, con la máquina, nosotros decidimos, le ponemos cuánto queremos que amplifique. Y eso... Sí, ya hay un protocolo y más bien está diseñada la prueba para eso, o sea, para saber que amplifique y está diseñado para revisar a lo mejor cada uno de los exones, ¿no?
Aquí, por ejemplo, este parece ser un panel porque está revisando varios genes. Por ejemplo, RB1, que es el de retinoblastoma, o PAX3, PAX, sí, por ahí se ven IKF2F1. A lo mejor este es un panel que es para revisar algunos genes oftalmológicos. Entonces, está revisando la dosis de esos genes y también exón por exón. Bien, vamos a ver más ejemplos. Aquí les pongo un diagnóstico que se llama distrofia muscular de Duchenne, que es ocasionado por mutaciones en el gen DMD. Pero resulta que la mayoría de los casos vamos a tener que el 65 a 70% de todos los casos de distrofia muscular de Duchenne es causado por deleciones, y un 10 a 20% por duplicaciones, y un otro 10 a 20% por mutaciones puntuales. Los pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne, conforme van, nacen, digamos, asintomáticos, pero a los 2, 3 años pues, van teniendo debilidad, caídas frecuentes, les cuesta trabajo subir las escaleras, al correr pues, se llegan a caer, conforme van creciendo van teniendo una mayor debilidad. Aquí, de hecho, en esta imagen se puede ver la postura, cómo tiene debilidad. La debilidad es inicialmente proximal, pero se va generalizando. Los músculos intercostales también tienen debilidad y entonces tienen mayor problema respiratorio. Tienen escoliosis, lordosis, por la misma debilidad de los músculos. Y después pues llegan a estar en silla de ruedas y pues fallecen, ¿no? En la tercera década de la vida. Y es una enfermedad que es ligada al cromosoma X. Si yo les digo que es ligada al cromosoma X, significa que está en el cromosoma X el gen de distrofia muscular de Duchenne. Ah, bueno, y de una vez aclarar. A veces dicen, ah, bueno, es que tiene el gen de distrofia muscular de Duchenne. En realidad, pues todos tenemos este mismo gen que se llama DMD, que es el de distrofia muscular de Duchenne, pero pues más bien estos pacientes pues tienen mutaciones en ese gen, ¿no? Entonces, más bien tienen mutaciones en el gen de distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, les pongo esto porque entonces 65, 70% de los casos que son de lesiones no los podríamos ver con secuenciación, entonces no secuenciamos el gen DMD inicialmente, tampoco las duplicaciones las podemos ver en una secuenciación. Entonces hacemos este estudio que se llama MLPA para detectar las deleciones y duplicaciones en un solo estudio, además de que es un estudio relativamente barato. Y ya si no sale, pues entonces nos iríamos a buscar las otras mutaciones, que son las puntuales, y ahí sí es por secuencia. Entonces hacemos secuenciación en los casos en donde no se encontró la deleción o duplicación. Bien. Entonces, esto que está aquí sería un patrón normal de una de las salsas, así se llaman los kits. Y podemos ver que están amplificando, ¿no? Hagan de cuenta que cada uno de estos que dice DMD y viene el numerito es el exón. No están en orden porque así está diseñado que cada uno de estos sea de un tamaño diferente. De hecho, lo que está de izquierda a derecha son los tamaños en pares de bases. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí 130 pares de bases, luego 142, va aumentando, ¿no? De izquierda a derecha, el izquierdo sería más pequeño y el derecho más grande. Pero entonces está diseñado este estudio para tener diferentes tamaños, cada uno de los productos, y lo podamos distinguir para saber a qué exón corresponde. Y no están en orden, ¿eh? Por ejemplo, aquí es exón 63, el 4, el 44, el 24, el 64. Ya después, cuando hacemos el otro análisis, ya se acomodan los exones. Entonces, aquí les muestro un comparativo. Este sería el patrón normal, el de arriba, y abajo el del paciente. Para estos exones que están incluidos en este primer ensayo, pues todo está normal. No, no es cierto. Por aquí faltan unos, ¿no? Pues por ejemplo, aquí está el exón 8, luego seguiría el 48 y luego el 28. Y de aquí se salta del 8 hasta el 28. Entonces no está presente ahí. O aquí del 9 al 29 se está saltando, porque aquí estaba el 49, ¿no? Entonces también está perdido ese 49. Doctor, ¿y los de referencia que también, por ejemplo, en el de 22?
Luego dice 42 y luego se supone que viene una referencia, pero en el normal está pequeña y en el de la secuencia de abajo viene ya alta la de referencia. ¿Cuál? ¿Cuál? La de 22, bueno, está 22, antes va 42 y antes de eso va una referencia. Déjame encontrar el 22. Ajá, aquí el 42, el 22. Ajá. Y una referencia. Ajá. Ajá, y abajo está la referencia, está alta. ¿Ay, qué eso? ¿Qué significa? Ah, pues no, dio más señal esa referencia, pero si tú te fijas, sí, pues puede tener duplicada tal vez esa referencia. O sea, esa referencia en realidad es una secuencia que se está analizando. Tal vez sí está en el cromosoma, tal vez no está en el cromosoma. Habría que buscar a qué se refiere esa referencia. Si están, digamos, catalogadas y podemos revisar si tiene una duplicación, pero no tendría una duplicación porque saldría en realidad lo doble de relación de este pico. Entonces, de momento solamente es una posibilidad. Ajá. O sea, se tendría que analizar cada una de esas. Pero en realidad las referencias varían un poco de tamaño, si te fijas. Este es igual, pero hay otras por ahí que también varían un poquito de tamaño. Pero sí, son referencias para saber si está presente o ausente y la dosis también. Y bien, bueno, entonces aquí están tres picos que estaban ausentes. Habíamos dicho en el ejemplo anterior que disminuía la mitad y eso significaba que tenía una deleción heterocigota, ¿no? En uno de los alelos. En ese caso está disminuyendo hasta nivel de cero. O sea, esto sería ya la gráfica de cada uno de los exones. Los que están perdidos aquí son el 48, el 49 y el 50 del gen DMD, que es el de distrofia muscular de Duchenne. Les comento que tiene 79 exones. Y les comentaba también que es una condición que es ligada al cromosoma X, entonces solamente está en el cromosoma X. De hecho, como vamos a ver más adelante, las condiciones que son ligadas al cromosoma X, pues los varones están afectados. En las cuestiones de recesivas ligadas al X, los varones están afectados y las mujeres son portadoras. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que en los hombres pues nada más hay un cromosoma X, ¿no? Y el otro es el cromosoma Y, y en mujeres pues dos cromosomas X. Entonces, digamos que si tenemos pérdida de la función de alguno de los genes en una mujer, pues ella tiene otra copia del gen DMD y se va a generar la distrofina, es para lo que codifica este gen. En cambio, en los hombres que nada más tienen una sola copia del cromosoma X, si se pierde su copia funcional, entonces pues tendríamos problemas, ¿no? No se puede producir la distrofina, que es la proteína que está codificada en este gen. Y les explico eso porque entonces aquí estamos viendo que la dosis baja de 1 hasta 0. En este caso, este 1, que está, digamos, normalizado a lo que sería lo normal en XY, veríamos que entonces este 1 corresponde a una dosis de cada uno de los exones y el 0 corresponde a ninguna dosis de esos exones. Si nosotros nos imagináramos este gen, pues diríamos, o este cromosoma, digamos, bueno, el hombre nada más tiene un solo cromosoma X, solo tiene una copia del gen DMD, y en este paciente, pues de esa sola copia, está perdiendo estos tres exones, ¿no? Y seguramente si se pierden estos tres exones, corre el marco de lectura, y este paciente tiene distrofia muscular de Duchenne. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso bajó hasta cero y no le vamos a llamar heterocigoto, digo, lo vamos a ver también más adelante, ni homocigoto, porque el hombre nada más tiene un cromosoma X. No podemos decir que es heterocigoto o homocigoto, sino decimos que es hemicigoto. Entonces aquí es hemicigoto para esta deleción. ¿Sí? ¿Se entendió eso? No, yo no, doctor, ¿no? Lo puedo repetir, por favor. Todos los genes que están en el cromosoma Y o en el cromosoma X en un hombre, pues van a ser hemicigotos porque no existen dos alelos, solamente existe un alelo. Para todos los demás genes pues vamos a tener dos alelos, ¿no? Uno materno y otro paterno. Para el caso de los genes que están en el cromosoma X y en el Y en un hombre,
solamente va a tener un alelo de todos esos genes. Entonces, pues va a ser hemicigoto. Así le vamos a llamar, hemicigoto, en lugar de decir heterocigoto, porque en realidad no es que esté heterocigoto. Heterocigoto es cuando un alelo tiene una variante y el otro alelo materno o paterno está normal, ¿no? O son diferentes alelos, el materno y el paterno. En este caso, como solo hay un alelo, lo vamos a llamar hemicigoto. Entonces, este es hemicigoto para esta deleción. Es. Muy bien. Bueno, y aquí hay otro ejemplo. Este sería un patrón normal, igual del gen DMD. Y aquí estamos viendo una duplicación. Esta duplicación, pues, no la podemos distinguir tanto en el electroferograma. Vemos unos picos un poco más altos, pero hasta que hacemos la normalización en esta otra gráfica, pues podemos ver que están duplicados estos exones, ¿no? Y esto sería en un paciente con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, estos demás exones, el exón 79 hasta el 38, pues son normales. Tiene aquí una dosis cercana al número 1. Pero ya estos exones tiene una dosis aumentada, ¿no? Que va hasta más del 1.5, y entre el 1.5 y el 2, ¿no? Entonces aquí tendríamos una duplicación en este paciente. Y les comentaba, entonces las duplicaciones no las podemos ver tampoco por secuenciación. Tenemos que hacer un estudio de este tipo, que se llama MLPA, o vamos a ver después un estudio que se llama microarreglos. ¿Dudas de esto de deleción, duplicación y el MLPA? Creo que no. No, todo bien. ¿No? Bien. Bueno, y aquí hay otro ejemplo. Este es una deleción. ¿Pero por qué no llega hasta el punto 5? Digo, ¿por qué no llega hasta el 0? Porque puede que un alelo sí los tenga. Ajá, y de hecho esta es una mujer. Entonces, en esta mujer tiene la deleción, pero podemos ver que sí tiene un alelo, ¿no? Y sí tiene un alelo porque entonces en las mujeres que tienen dos cromosomas X, pues podemos ver que entonces el número 1 de esta relación representa a dos alelos y el punto 5 representaría a un alelo. O sea, aquí tenemos una deleción y aquí sí podemos decir heterocigota de estos exones. Ahí dice 31 al 37, ¿no? Doctor, entonces ella sería, en el caso de Duchenne, portadora, ¿no? Ajá, entonces en el caso de estas enfermedades, vamos a decir que las mujeres son portadoras y los hombres estarían afectados, ¿no? Sí puede haber mujeres afectadas, pero tendría que ser homocigota para la deleción. Doctor, después lo vamos a ver. Ajá. Entonces, cuando se habla de una alteración hemicigota, o sea, ¿solo estamos hablando de los hombres? O sea, sí. ¿Sí, como que esa descripción solo es para ellos? Sí. Ah, ok. Gracias. No, ok. Bien, entonces, sí entendimos por qué es portadora y por qué es mujer. O sea, porque esto está llegando al punto 5. Entonces, tenemos la mitad de la dosis, quiere decir que sí tiene un alelo y el otro está perdido. Ella no estaría afectada, solamente sería portadora. ¿Tendría riesgo de tener hijos afectados? Sí. ¿En qué probabilidad? Ya veremos. 50%, ¿no? De tener un hijo afectado, si es hombre. Y si es mujer, 50% de que sea portadora. O sea, de que le pase el alelo que tiene la deleción, o que le pase el alelo que no tiene la deleción. Bien, entonces dice aquí, portadora de deleción, exones 31 a 37. Bueno, ¿dudas de esto? ¿No? Entonces, cuando veamos los casos clínicos, que de hecho falta que me escriban, creo, dos equipos para que les pase los casos clínicos. Ya me escribieron tres equipos y ya les pasé los casos que les tocan. Bueno, pero entonces cuando veamos los casos, ¿sí? Perdón, es que justo ahorita que sacó el tema de los casos, entonces lo que nos envió ya son los casos, es que nos envió una imagen como de 4 temas, entonces esos son todos los casos que hay que hacer. Sí, por cada equipo les tocan 4 temas. Entonces ya les voy a mandar las instrucciones de cómo hacer los casos clínicos. O si quieren lo vemos hasta la siguiente clase, pero escríbanme los que faltan para pasarle sus temas.
Y ya en la siguiente clase les explico cómo es los casos clínicos. Todavía falta para que veamos los casos clínicos. Ya tenemos que ver todas las bases para que entendamos. Pero bueno, lo que les quería comentar ahorita es que entonces, si en su caso clínico ven, se hace diagnóstico por secuenciación, o diagnóstico por MLPA, o diagnóstico por microarreglo, o alguno de estos estudios que vamos a hacer, pues lo podamos entender, ¿no? Entonces, MLPA nos sirve para detectar pérdidas o ganancias, ¿no? Incluso a nivel de exones. Bien. Perdón, perdón. ¿Sí? En una de diapositivas pasadas, bueno, en una, creo, puse una de duplicación. En el caso que estén duplicadas, ¿qué pasaría? O sea, en esa. Ah, bien. Pues, ¿qué habíamos visto entonces con las deleciones y las duplicaciones? O sea, en realidad aquí, si esta duplicación corre el marco de lectura, pues tenemos problemas, ¿no? O sea, cualquier duplicación o deleción tiene riesgo de correr el marco de lectura. Y de hecho es lo más probable que haya pasado con alguno de estos pacientes, ¿no? Con este paciente. Está duplicado, corrió el marco de lectura y tiene distrofia muscular de Duchenne. Porque ya la secuencia ya en los aminoácidos, en la proteína, pues va a estar alterada. O sea, después de aquí del exón 37, o sea, hagan de cuenta que la secuencia viene exón 1, bueno, toda la secuencia del exón 1, del 2, del 3, así hasta el 37. Después del 37, si está la duplicación, en este caso dijimos que es desde el 14, entonces seguiría ahora un exón 14, 15, 16, así hasta otra vez al 37, y luego ya los siguientes exones. Pero entonces, en este punto ya recorrió el marco de lectura, entonces vamos a tener una proteína que se va a cortar muy cercano al exón 37, y si te digo que es de 79 exones, pues ya no vamos a tener todos los dominios funcionales que están en el resto de la proteína, y vamos a tener problemas. Bien. Ok, gracias. Sí, gracias. Bien, bueno, entonces, ¿dudas del MLPA? No. Vamos a ver pruebas de paternidad. Bueno, entonces, de las pruebas de paternidad, digo, se los pongo porque es interesante. Pues se hace igual con una PCR multiplex. Entonces, estamos amplificando diferentes regiones que le vamos a llamar marcadores. Y esos marcadores principalmente son STRs de tetranucleótidos. Si se acuerdan de STRs, se llaman así por short tandem repeats, son repetidos en tandem, cortos. Tandem significa uno tras otro. Pues, por ejemplo, aquí en este esquema está representada un repetido de cuatro letras, ¿no? Un tetranucleótido. Estas cuatro letras son A, A, T, G, y se está repitiendo 8 veces. Pues, por ejemplo, en este alelo tiene 8 repeticiones y en el alelo de abajo tiene 6 repeticiones. Entonces, se diseñan los oligonucleótidos para que flanqueen justo esta región, que es variable, y podamos amplificar y vamos a tener un diferente tamaño, ¿no? El que es de 6 repetidos va a tener un tamaño y el que es de 8 repetidos va a tener otro tamaño. Esta región entonces la vamos a llamar que es un marcador porque se puede seguir su segregación. Eso significa marcador. Es toda una región que se puede seguir su segregación. ¿Cómo es que se puede seguir su segregación? Bueno, podemos ver que si este alelo es de 8 y este alelo es de 6, si buscamos en los papás, pues ya sea el papá o la mamá, uno va a tener el que tiene tamaño 6 y otro va a tener el que tiene tamaño 8. Y también esta misma persona, si transmite a su descendencia, dijimos que nada más transmite la mitad de su material genético y entonces de ambos alelos va a transmitir o este alelo, que va de 8 repetidos, o este alelo de 6 repetidos, ¿no? 50% de probabilidad de transmitir este de 8 repetidos y 50% de probabilidad de transmitir el de 6 repetidos. O sea, o este cromosoma o este otro cromosoma. Estarían en el mismo cromosoma. Y bueno, son marcadores porque también podemos analizar que tienen una frecuencia, digamos, estable en la población general. Entonces, podemos ver que tal vez este marcador de tamaño número de 8 repetidos, a lo mejor el 10% de la población lo tiene. Y este de 6 repetidos, el 7% de la población lo tiene. Entonces son marcadores que podemos seguir su segregación y que podemos determinar
las frecuencias. Entonces, ya existen estudios que determinan la frecuencia de cada uno de estos marcadores. Y entonces puedo decir, ah, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que alguien tenga un tamaño de 8 y tamaño de 6 en sus alelos? Ahorita vamos a ver con un ejemplo. Bueno, y entonces se están utilizando diferentes kits. Prácticamente los marcadores tienen nombres de letras y números. Por ahí un número tal vez indica el cromosoma. Por ejemplo, aquí D8. El 8 está indicando en qué cromosoma está. Y aquí el D21 está en el cromosoma 21. D7, cromosoma 7, 5. Y así, entonces, los diferentes marcadores que se utilizan para un perfil genético están en diferentes cromosomas. Y ya hay diferentes alelos descritos, por ejemplo, hay de tamaño 8, de tamaño 9, de 18, de 19. Que cuando digo tamaño me refiero al número de repetidos. Por ejemplo, este del cromosoma 7, igual hay tamaño 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 15. Entonces, las pruebas de paternidad se basarían en la cantidad de repeticiones que hay con respecto al otro. Ajá. De los marcadores. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues de todos estos marcadores vamos a amplificar estas regiones donde están esos repetidos para saber los tamaños, ¿no? Lo que hacemos en este también se llama electroferograma porque es lo que arroja el equipo. Estamos separando igual por cargas los DNAs. Entonces veríamos los tamaños. Y entonces, por ejemplo, aquí este marcador que se llama DYS448 tiene un tamaño de 19. O sea, de 1114 pares de bases, tal vez, pero de 19 repetidos. Por ejemplo, este otro marcador es de 31 repetidos. Este otro marcador de 13 repetidos. Aquí dice alelo, número de repeticiones, ¿no? Perdón, el número de abajo es la intensidad del pico. Pero ese ahorita no nos importa tanto. Más bien es el número de arriba sería el número de repetidos. 17 repetidos para este marcador, 11 repetidos para este marcador. Y así sucesivamente. Aquí en esta otra gráfica, este sí ya es de un paciente. Se está generando su perfil genético. Y, por ejemplo, este marcador D8S1179, que dijimos que está en el cromosoma 8, tiene un pico en un tamaño de 10 repeticiones y un pico en el tamaño de 14 repeticiones. Y lo estamos poniendo en esta tabla. Este que le vamos a llamar supuesto padre, tiene en este marcador, tiene 10 repetidos y 14 repetidos. ¿Se entendió de dónde sale este número? Sí. Sí, son los tamaños y se está calculando el número de repetidos. Por ejemplo, aquí es 31.2, que tal vez podría ser 31 repetidos y el otro no alcanza a completarse el repetido, .2. ¿No? Entonces, este tiene 31.2 y 32.2 en el siguiente. En el siguiente marcador tiene 7 y 12, ¿no? En el siguiente marcador tiene 11 y 12. Está aquí. Y así para cada uno de estos. Por acá hay un control que se llama amelogenina, que difiere en tamaño si está en el cromosoma X o si está en el cromosoma Y. Y ese nos permite saber si esa muestra es de un paciente masculino o femenino, si hay presencia de cromosoma Y o no. Bien. Bueno, de ahí salen estos números, ¿no? Entonces, en el siguiente ejemplo, estamos comparando el supuesto padre, el menor, y la mamá. Y estamos comparando los alelos. No sé si alguien nos puede decir algo. Si es el papá o no es el papá. Bien, entonces vamos a ver. Entonces, para el primer marcador, vamos a ir uno por uno. Para el primer marcador, el niño tiene un alelo que tiene un tamaño de 12 y un tamaño de 14. La mamá tiene dos alelos y ambos son del tamaño 14. Y el papá tiene un alelo del 10, tamaño 10, y un alelo de tamaño 14.
Yo diría que no. Bueno, ¿de dónde? Tendría que coincidir, bueno, una pregunta, ¿tendrían que coincidir todos o con el madre o con el papá o con la mamá, no? Depende, en realidad el análisis se hace estadístico, pero en general sí tendrían que coincidir todos los alelos. Entonces, por ejemplo, aquí este alelo no coincide. El número 12 no lo tiene el papá ni la mamá, y el número 14 sí lo tiene el papá o la mamá. Entonces, el 14 lo pudo haber recibido del papá o de la mamá, ¿no? Pero el 12 no está presente. Para el siguiente marcador, que es D21, tiene 31 y 31.2. Y aquí sí coincide. El 31 lo pudo haber recibido la mamá y el 31.2 lo pudo haber recibido del papá. ¿Sí? Me dice alguien si tiene duda. Para el siguiente marcador, que es D7, tiene 8 y 10. El 8 no está presente y el 10 lo pudo haber recibido de su mamá, ¿no? El siguiente marcador, 12, la mamá sí tiene un 12 y el supuesto padre también tiene un 12. Ese sí coincide. El siguiente marcador, 15, ambos, tanto el supuesto padre como la mamá, tienen tamaño 15, entonces sí pudo haber recibido de ambos. El siguiente marcador, TH01, 6 y 8. Coincide el 8 con cualquiera de los dos, pero el 6 no coincide. El siguiente D13, el 11-14, coincide el 11 con la mamá, pero el 14 no coincide. El siguiente marcador 10-12, pues cualquiera de los dos lo pudo haber sido de su mamá, pero el 11 no. El siguiente marcador 20-23, coincide el 20 con la mamá, el 20 con el supuesto padre, el 23 no está. El siguiente marcador, 11-12, cualquiera de los dos lo puede haber sido la mamá, pero no coincide con el supuesto padre. El siguiente marcador, 16-19, coincide el 19, pero el 16 no. El siguiente marcador, 9-10, coincide el 10 con la mamá, pero el 9 no está. El siguiente marcador, 16-17, coincide o el 16 o el 17 con la mamá, pero no con el supuesto padre. El siguiente marcador, que es el de amelogenina, es un control. Entonces podemos saber que es masculino y la mamá pues es femenino. Igual el supuesto padre es masculino. El siguiente marcador, 11-12, coincide el 11 con la mamá y podría coincidir alguno de los dos con el supuesto padre. Y el siguiente marcador, 25-27, ya sea el 25 o el 27, coincide con la mamá, pero no con el supuesto padre. Y sí, pues aquí se hace el análisis estadístico y ya la probabilidad de paternidad en realidad no sale del 0%, ¿no? Dice, con base en los resultados y el análisis estadístico realizado en el supuesto padre, se excluye como padre biológico, ya que presenta una probabilidad de paternidad del 0%. Este 0% es porque lo que se encontró en el hijo va más ligado hacia la madre, o sea, como encontramos que va más... ¿Los números van pegados más a la madre, se descarta el padre? No, los números tienen que coincidir bien con la mamá, si es que ella es la mamá. En este caso, si ustedes se fijan, si nada más comparamos hijo con mamá, van a compartir todos los marcadores. O sea, de este 12-14, comparte el 14 con la mamá, del 31-31.2, comparte el 31 con la mamá, 8-10, comparte el 10 con la mamá, 12-12, comparte el 12, 15 comparten el 8, el 11, y así todos los comparten. ¿Por qué? Porque estos, si nos estamos imaginando que están en los cromosomas, o sea, la mitad de los cromosomas de la mamá se transmitieron a través del óvulo al hijo, ¿no? Entonces tenemos en realidad que se le transmitió la mitad del material genético de la mamá al hijo, entonces todos los marcadores, al menos uno, tiene que estar presente en la mamá. Si fuera el papá, tendríamos exactamente lo mismo. O sea, se compartirían todos los marcadores entre el hijo y el papá. Entonces, más que saber si comparte con la mamá, sí se revisa que comparta con la mamá. Entonces, podemos saber que aquí no es el papá porque tendría que tener el otro alelo. O sea, si ya conocemos los de la mamá, tendríamos, y también estamos deduciendo aquí, ¿cuál alelo es el paterno? Por ejemplo, aquí diríamos, este 12 es el alelo paterno, porque la mamá tiene el 14, y estamos viendo que sí es la mamá. Entonces sabemos que el papá tiene un alelo 12, y este señor no tiene ese alelo, ¿no? Doctor. Sí.
De probabilidad, si fuera, por ejemplo, el supuesto padre, coincidiría el 2, en bastante, coincidiría, coincidirían todos. Y la probabilidad entonces diría aquí abajo del 100%, 99.99%. Ah, ok, les querían preguntar que nunca es del 100%. Ajá. Ok, y de hecho no se puede saber, por ejemplo, los hermanos gemelos comparten el 100% del material genético. Entonces tienen los alelos compartidos. Y en caso de que el verdadero padre fuera el hermano del supuesto padre, ¿cómo lo veríamos? ¿También lo veríamos como van a ser diferente, diferentes? O... van a ser diferentes. O sea, van a compartir ellos nada más la mitad de los marcadores. O sea, entre hermanos nada más se comparte el 50% del material. A menos que sean gemelos. Ah, no, sí, se les pero... digo, comparten el 100%. Por ejemplo, que el verdadero padre del hijo sea el hermano del supuesto padre. Entonces, ¿sí podríamos ver una diferencia? Ajá, se descarta. O sea, entre una persona, y si le hacemos el mismo perfil a otro, a un hermano, veríamos que difieren, difieren mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varias combinaciones, ¿no? En total, son, depende de la prueba para cuántos marcadores esté utilizándose. Pero estaríamos viendo, aquí en este caso es 15 marcadores y veríamos que de esos 15, nada más la mitad, tal vez, compartirían entre ambos. O sea, compartirían entre, que coincidirían. O sea, tal vez uno coincide, el otro no, uno sí, otro no, para ninguno de los dos alelos. Y doctor, entonces, en las probabilidades, por ejemplo, que llegara a salir 50%, ¿ahí qué se hace? ¿Se hace otro estudio o se da como no concluyente? No, o... cuando no es, sale 0%, siempre. O sea, cuando no es el papá, siempre va a salir 0%. Y cuando sí es el papá, va a salir 90%. Más bien esas probabilidades bajas, pues las vemos cuando queremos analizar perfiles de dos supuestos hermanos. Y ya vemos probabilidades más bajas, ¿no? Probabilidades de hermandad del 50% o cosas así. Pero para paternidad, pues cae eso. No, entonces, casi. Para paternidad es súper confiable. Ajá. Okay. Sí, y también, por ejemplo, si esto fuera de un crimen o algo así, y tuviéramos la muestra, no sé, de sangre que se encontró en el piso y la víctima, ¿no? Entonces, veríamos que, bueno, coincide con la víctima. O bueno, diríamos, bueno, no coincide con la víctima, entonces tal vez es del sospechoso, ¿no? Y ya tendríamos un perfil, que son estos numeritos. En algún momento cuando atrapen a otra persona y se haga un perfil genético y se revisen estos marcadores, van a coincidir todos exactamente porque va a ser muestra de la misma persona. Pues esto ya sería la información de los tamaños de esos marcadores. Y son marcadores que en general se utilizan, o sea, diferentes kits comerciales utilizan estos mismos marcadores. Digo, hay kits comerciales de más marcadores, de 21 marcadores o todavía más, pero si se analizan tendrían que ser los mismos. Pues por eso una prueba aquí o en cualquier lado sería igual de confiable, porque estaríamos determinando sí o sí, si es el papá o no. ¿Doctor? Sí. Entonces, si no se tiene una muestra de la madre, ¿no se puede hacer una prueba de paternidad? No, sí se puede, porque se puede analizar nada más ellos dos. O sea, haz de cuenta que aquí no tenemos esta del padre, y hagan de cuenta que este que dice madre es el papá. Entonces, si analizáramos nada más estos dos, pues veríamos que sí era el papá, porque coincidirían todos los marcadores. Se hace un poco más exacta, o sea, en lugar de ser 99.999%, ahora, si comparamos con el papá y la mamá, tendríamos la probabilidad del 99.999 y muchos neves. O sea, se hace sí, un sí. Poquito más exacta. Gracias. Bien, doctor, ¿dudas de cómo salieron? Otra pregunta. Le quería poner un caso hipotético. Ajá. En el que, por ejemplo, es un matrimonio y tienen un hijo, pero sí. Luego la esposa fallece y el esposo se casa pero con una de las hermanas de la fallecida, ¿no? Supongamos. Y tienen un hijo. ¿Cómo saldrían los resultados si es que se comparan tanto, bueno, ambos hijos? ¿Ahí cómo se verían? Ah, bien. Digo, para hermanos, te digo, la probabilidad baja. O sea, sí, sí se puede hacer estudios de hermandad, pero baja de probabilidad. Bueno, pero se lo digo porque si ambas
bueno, ambas madres son hermanas, ¿se vería similar, diferente y qué tanto? Sí, porque ahí coincidirían, sí me más marcadores. Coincidirían más marcadores. Ah, pero, ok. Pero en realidad, cuando, digo, cada caso es diferente. Por ejemplo, cuando queremos ver dos hijos y que son medios hermanos, pero que vienen del mismo papá, lo que hacemos es analizar marcadores, pero que están en el cromosoma Y. Entonces, en el cromosoma Y se comparten tanto el abuelo paterno, el papá, el hijo, todos los hijos de una misma persona que son masculinos, pues compartirían el mismo cromosoma Y. O sea, ahí sí sabemos el cromosoma Y que a fuerzas viene del papá, ¿no? Entonces, ahí analizamos esos marcadores y podemos saber si tienen el mismo origen parental en cuanto al padre. Y tienen que coincidir todos los marcadores, son del cromosoma Y. O cuando vemos linaje hacia materno, pues comparamos marcadores mitocondriales, por ejemplo. Ahí sí nada más se transmite a través de línea materna, las mitocondrias. Okay, gracias, doctor. O marcadores del X, que a lo mejor queremos saber si viene del mismo... Cada caso es diferente. Pero el X también se pueden hacer todos los marcadores del cromosoma X para saber si compartían el mismo cromosoma X. Gracias, doctor. Bien, ¿no? ¿De qué? Y bueno, aquí hay otro caso. ¿Este será o no será? Tiene pinta de que sí. Sí, bueno, aquí sí coinciden todos los marcadores. Y ya, pues, una probabilidad del 99.99%. Y aquí este índice de paternidad combinado es más o menos la probabilidad de encontrarse otra persona que tuviera el mismo perfil genético. Pues, ¿puede existir que otra persona tenga el mismo perfil genético para estos marcadores? Pues puede ser que sí, ¿no? Pero ya probabilidades millones. Bien. Bueno, y hasta aquí es esto de la prueba de paternidad. Es un ejemplo de cómo también, para qué nos sirve la PCR. Estamos amplificando, estamos obteniendo perfiles genéticos. Esos perfiles genéticos también se pueden extraer de cualquier tejido en realidad. Diciendo a través de cabello, se puede extraer de cabello, de saliva, de tejido de aborto, por ejemplo. Alguien me había hecho una pregunta, ya no me acuerdo. Que les dije, no, hasta que vamos, paternidad, te comento. ¿No? ¿Se acuerda alguien? Bueno. Creo que era lo de si se podía pedir una prueba, o cuáles eran los requisitos para poder pedir una prueba. Ah, legal. Bien, estas pruebas, digamos, cuando son así, nada más que va el papá y lleva al niño, pues son informativas, no tienen validez legal, ¿no? O sea, lo son para que sepan si sí es o si no es, pero las que son legales, pues son ante un juez, en un juicio, va el perito toma la muestra ante el juez, entrega los resultados y entrega un dictamen, y la firma del perito es la que avala que esté bien realizado todo el peritaje, y pues es durante un juicio. ¿Y cuánto cuesta más o menos? Una prueba así informativa cuesta como 5,000 pesos. Bueno, nosotros la damos en 5,700, incluye dos o tres personas, y cuando son legales, las damos en 15,000, pero es por el pago del perito. El perito tiene que ir varias veces al juzgado. Muy bien. Gracias. Bueno, y entonces vamos a ver otra técnica que se llama secuenciación masiva. Entonces habíamos visto la secuenciación Sanger. Esa nos sirve para secuenciar genes muy pequeños o nada más exones, o nada más queremos ver una variante y hacemos la secuenciación por Sanger, nada más del pedacito donde está la variante. Pero hay veces que tenemos diagnósticos muy complicados, que incluso ya sabemos que un solo diagnóstico puede ser causado por mutaciones en diferentes genes, o que no sabemos bien cuál es el diagnóstico, solamente sabemos que el paciente tiene una neuropatía. Tiene debilidad muscular, está teniendo atrofia de algunos grupos musculares y está presentando algunos otros síntomas de neuropatía
¿no? Sensibilidad y debilidad. Y entonces, ¿cuántos genes habrá que ocasionan neuropatía? Pues cientos. Y estudiar por Sanger es caro. O sea, secuenciar muchos genes sería caro. Entonces, lo que hacemos y que, no sé, tiene ya varios años, pero no tantos, es la secuenciación masiva, ¿no? Como de un poco más de 10 años. De esa secuenciación masiva, pues, o sea, que ya está disponible de forma comercial. Esa secuenciación masiva, pues, nos permite saber la secuencia de muchos genes. Y, por ejemplo, aquí en la secuenciación de exoma, pues, podemos secuenciar en una sola vez los 20.000 genes de una persona. Solo la parte codificante, que serían los exones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, combina, digamos, metodologías de esto que vimos de PCR, de secuenciación, y lo que se hace es fragmentar todo el genoma. Entonces, por ejemplo, si esta fuera una molécula de DNA que representa un cromosoma, estaríamos fragmentando pedacito por pedacito de este DNA. ¿Cómo se fragmenta? Pues hay muchos tipos de fragmentación. Algunas son físicas, como por ejemplo vibraciones o sonido. Puede fragmentar DNA, o sea, se ponen esas células, se destruye, se extrae el DNA y se pone a fragmentar ese DNA. O con enzimas, hay enzimas que cortan el DNA cuando encuentra ciertos pares de bases, ¿no? Cierta secuencia pequeñita la encuentra y ahí corta. Y se llaman, bueno, son exonucleasas, entonces pueden cortar el DNA. Entonces se fragmenta el DNA. ¿Para qué se fragmenta? Para ya nada más secuenciar lo que queremos secuenciar. Aquí se están poniendo unos adaptadores a los lados de cada uno de estos fragmentos y nos va a servir para secuenciarlo. Se están seleccionando nada más los que corresponden a exones y los que corresponden a intrones. Esos no se van a amplificar. ¿Cómo se amplifica eso? Pues con oligos, también como la PCR, con ciclos. Se amplifican los fragmentos que corresponden a los exones. Y el equipo lo que tiene abajo es una superficie en donde se pueden meter fragmentitos de DNA. De hecho, se sintetizan sobre el mismo, digamos, vamos a llamar chip, pero tiene otro nombre. Entonces, en este chip estamos metiendo estos oligonucleótidos que van a servir como si fueran primers. Entonces, se va a meter una enzima que va a estar sintetizando la cadena a través de una cadena molde que se pegó. En un principio, hagan de cuenta que este es un fragmento que, de los que generamos aquí por fragmentación, al azar se van a estar pegando en los otros oligos que están fijados aquí en este chip. Entonces, los que se pegan aquí en este chip ya van a tener doble cadena inicial. Entonces, una polimerasa puede sintetizar, ¿no? Y conforme va sintetizando, el sistema está diseñado para que genere fluorescencia, así como veíamos las letras, ¿no? En la secuenciación Sanger. Y de hecho aquí cuando se libera la molécula que contiene el fluorocromo de cada uno de los nucleótidos, pues va a generar una señal. Y ya el equipo tiene una cámara que va a fotografiar cuando ocurra un ciclo que se una a alguna de estas moléculas, qué fluorescencia da. Y así en millones de positos. Entonces al mismo tiempo en millones de positos estaríamos detectando cuál es el nucleótido que sigue, que se va uniendo a una cadena que se va sintetizando. No sé si se entendió. Digo, tampoco quiero que nos aprendamos así todo lo técnico, pero nada más que se entienda cuál es el fundamento. O sea, aquí tenemos muchos oligos. Y de hecho, cuando tenemos toda esta información, pues es imposible acomodarla más que alineando todo esto contra un genoma de referencia. O sea, al final de cuentas vamos a tener secuencias, muchísimas secuencias de muchos fragmentos. ¿Qué era cada uno de esos fragmentos? Pues no podemos saber aquí hasta que alineemos todos estos fragmentos, todas las secuencias de estos fragmentos, contra un genoma de referencia. Y ya en ese genoma de referencia podemos ver, bueno, este pedacito correspondía a un fragmentito del exón 1 del gen de distrofia muscular de Duchenne, porque tiene esa misma secuencia. Y otro fragmentito hasta por acá corresponde a la siguiente parte. O tenemos 10 fragmentitos iguales que corresponden a la misma región. Y así sucesivamente. Conforme se va sintetizando, vamos liberando señal de fluorescencia y
una fotografía, nos dice qué señal se recuperó, si de una adenina, de una timina, de una guanina o de una citosina. Sí, sí, doctor. Sí, bueno, es un poco complejo, pero nada más quiero que vean que entonces fragmentamos todo el DNA y se está secuenciando de forma independiente cada fragmentito. Y al final lo que tenemos entonces son miles o millones de secuencias, que lo que hacemos es alinear todas con respecto a una secuencia de referencia. Aquí abajo está representada esta secuencia de referencia y aquí arriba algunas lecturas. Entonces, estas lecturas se están alineando. Por ahí hay errores, por ejemplo, aquí hay unos espacios en blanco, hay errores, pero no importa si nada más ocurre un error en una lectura, si en todas las demás está correctamente. Y en cambio, en esta que está representada aquí, que dice adenina y timina, tiene unos cuadritos verdes y unos cuadritos, no sé si son anaranjados, y representa que es heterocigoto, ¿no? La secuencia de referencia es T, pero aquí en unas lecturas nos sale T, pero en otras lecturas nos sale A. Entonces aquí, por ejemplo, en esta variante, o más bien aquí, en este esquema, pues sería representada una variante. Una persona que es heterocigota para adenina y timina en esta posición. Y así es, son fragmentitos, en realidad son como de 200 pares de bases los que estamos secuenciando. Son miles de lecturas. ¿Duda? No. Todo eso en realidad pues, lo hace los softwares, ¿no? Aquí vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí tenemos el DNA que le extrajimos a una persona, o sea, le tomamos una muestra de sangre, hagan de cuenta, y extrajimos el DNA. Todo ese DNA, pues aquí está en este tubito. Aquí están representando tres genes de una molécula de DNA y se está fragmentando. Entonces cada uno de los genes se está fragmentando en diferentes posiciones. Después se está metiendo aquí un adaptador para poderlo capturar. En este caso se está capturando nada más los que son, que codifican para genes. Se capturan estas regiones aquí con un imán por los mismos adaptadores que se le pusieron. Y se están clonando, ¿no? Se están amplificando. Aquí dijimos que en este chip iba a estar DNA de un oligo al azar, son pequeñitos, pero por complementariedad se van a unir todos los fragmentos, ¿no? Que puedan unirse a esas regiones. O con el mismo adaptador que se le metió, a lo mejor eso es lo que permite que también que se una. Y después se va a sintetizar letra por letra en cada uno de esos fragmentitos y cada una de esas letras lo vamos a poder detectar por la fluorescencia que emiten. Ya que emiten esa fluorescencia, vamos a tener armada la secuencia de cada uno de los fragmentitos, que después una computadora va a alinear todos esos fragmentos contra el genoma de referencia. Ya que están alineados contra el genoma de referencia, vamos a poder ver de cada una de las lecturas cómo está compuesta, pero las vamos a estar alineando para poder ver en general cuál es la secuencia del paciente. Entonces, por ejemplo, aquí en esta región, por ejemplo, en esta que está en la flechita, que tiene adenina y guanina, pues se detectó, ¿no? De una, dos, tres, cuatro, de cinco lecturas que tenemos aquí. En tres está presente la adenina y en dos está presente la guanina. Entonces podemos decir, ah, bueno, está cercano al 50% de heterocigoto para adenina o para guanina. Por ejemplo, aquí hay otras regiones donde no se alcanzaron a cubrir con algún fragmento, pero otro fragmento con otra lectura sí los cubrió. Y ya por eso se va armando la secuencia del paciente. Aquí son varios fragmentos y al final tenemos una secuencia completa de todo el genoma o todo el exoma. Aquí se refiere también a la profundidad, que sería cuántas lecturas estamos viendo. Por ejemplo, de esta letra G, estamos viendo en realidad a 4 por, que sería a 4 lecturas. Es como si estuviéramos secuenciando 4 veces, estamos viendo esta guanina. Por acá hay otra región que está al 5 por, que estamos viendo 5 adeninas, que es la misma lectura. Digo, diferentes lecturas, pero es la misma secuencia y estamos viendo 5 veces esa adenina. Por acá no se alcanzó a cubrir y nada más vemos
dos por, o sea, dos lecturas. ¿Se entendió esto de la profundidad? Creo que sí. Sí, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, pues aquí estamos viendo también la misma letra, pero a una profundidad de 5 por. Entonces, la de aquí arriba es la secuencia de referencia y estas son 5 lecturas. Entonces, esta lectura de esta letra la estamos viendo 5 veces, ¿no? C, G, C, G y C. Entonces, esta es la profundidad, digamos, cuántas lecturas vemos de la misma secuencia o de la misma letra. Entonces, en general, la profundidad con 20 por ya es, se utiliza para diagnóstico. Una profundidad de 100 por, o se puede secuenciar hasta 1000 por, o como vamos a ver, a lo mejor cuando veamos cáncer, hay algo que se llama biopsia líquida. En el caso de la biopsia líquida, tomamos una muestra de sangre y secuenciamos a, no sé, 10.000 por. Entonces, 10.000 veces estamos viendo ahí la secuencia. Hay veces que el tumor, cuando una persona tiene cáncer, tiene un tumor, el tumor está liberando de sus células, pues DNA. Y ese DNA pues trae mutaciones. Ya habíamos visto que el cáncer es una enfermedad genética porque el tumor, las células malignas van ganando mutaciones. Entonces se puede secuenciar el tumor indirectamente, ¿no? Se secuencia todo el DNA que está presente libre en una muestra de sangre de un paciente y va a haber DNA que se liberó del tumor. Entonces podríamos estar revisando también mutaciones del tumor con profundidades muy altas. O sea, va a haber miles de secuencias de las células sanguíneas de ese paciente que van a ser normales, pero algunas cuantas van a tener mutaciones del tumor por el DNA libre que circula en la sangre. Bien, aquí está representado nada más 5 por y 70% de cobertura de que estamos abarcando correctamente estos nucleótidos y los demás no. Pero bueno, me importaba que ustedes supieran a qué se refiere esto de profundidad. Bien, y existen diferentes estudios, o sea, se puede hacer genoma completo, pero ustedes vean que la profundidad pues baja a 30 a 50 por. Se puede hacer exoma completo y la profundidad sube más, o sea, porque la cantidad de datos que estamos analizando, o se pueden hacer regiones específicas por secuenciación masiva. O sea, hay paneles de secuenciación masiva para un diagnóstico muy específico, ¿no? Entonces, hay veces que esto pues sale más barato o depende de lo que estemos buscando, podemos pedir, por ejemplo, aquí un panel para un grupo de enfermedades, por ejemplo, las displasias óseas. Entonces, hacemos un panel para displasias óseas y encontramos ahí la mutación en algún gen que está incluido en ese panel. O no sabemos qué tiene y a lo mejor no están descritos todos los genes para un diagnóstico y hacemos exoma completo para tener toda la información de todos los genes y poder buscar en esos genes. O si no sabemos nada, igual un genoma completo para un paciente, nada más que esto eleva mucho el costo. O sea, un exoma clínico completo, bueno, un exoma completo hay que andar como en 30.000 pesos y un genoma completo como en 80.000. Entonces, todavía caro, ¿no? Cada vez bajan más los costos. Y un panel puede ser desde 5.000 a 15.000 pesos. Entonces, cada vez bajan los costos, pero dependiendo de lo que necesitemos, podemos incluir más o menos genes. Pero lo que quiero que veamos es que en secuenciación masiva podemos secuenciar más de un gen al mismo tiempo. Por eso se llama masiva. ¿Dudas de secuenciación masiva? No. ¿No? Y bueno, los equipos son así como este, pues nada más tienen una cámara fotográfica, tienen un sistema para ir pasando los buffers al chip, se llaman flow cells estos chips, y la cámara es de fluorescencia, entonces puede detectar la fluorescencia que se emite en cada uno de los ciclos, digamos, en donde se va incorporando cada nucleótido. Entonces, se incorpora un nucleótido, libera una fluorescencia, pero pues millones de veces, ¿no? Luego, si se puede, les paso un video. Bien, ¿dudas hasta aquí? Entonces, ya vimos secuenciación por Sanger, secuenciación masiva, MLPA y PCR, ¿no? Doctor,
Perdón, sí. una pregunta de los padres que dijo. Comentó que una completa era de 80.000. ¿En qué caso se utilizaría una u otra? ¿Para qué en específico necesitaríamos una completa? Ah, bien. Vamos a hablar cuando veamos de estas pruebas de secuenciación masiva de rendimiento diagnóstico. Rendimiento diagnóstico es, bueno, ese paciente tiene una distrofia muscular. También existen varias distrofias musculares. La de Duchenne, digamos que es la más frecuente en niños, pero existen muchas distrofias musculares. De hecho, por ejemplo, si ocurre en una niña una distrofia muscular, habría que buscar diferentes causas. Entonces, en esos casos, pues metemos ya sea un panel de secuenciación masiva para distrofias musculares o un exoma, ya sea clínico, que son de menos genes, son 6.700 genes, pero ya están asociados a enfermedades, o un exoma completo, que está en los 19.000, 20.000 genes, para ese paciente. Tal vez no preferimos hacer un genoma porque es muy caro y porque tal vez con el mismo exoma o incluso con el panel obtendríamos el diagnóstico. Entonces, más bien veríamos si es un padecimiento como una epilepsia, pues tal vez exoma completo o genoma completo. Cada día salen nuevas asociaciones, todavía no se conocen todos los genes, por ejemplo, que causan epilepsia, o para muchas condiciones todavía no se conocen todos los genes involucrados, o sea, que haya mutaciones en esos genes y que ocasionen patología, y cada día salen nuevas asociaciones o nuevos reportes, ¿no? Y de hecho vamos a ver que no es tan fácil. Cuando encontramos una mutación o una variante, bueno, si yo a alguno de ustedes les hago un estudio de exoma, o si yo me hago un estudio de exoma, obtendría en realidad muchas variantes. O sea, son miles de variantes, porque son, les comentaba yo que ese 0.1% que nos hace diferentes a unas personas de otras, pues son variantes, son SNPs, son variantes en un solo nucleótido, la mayoría. Y entonces cuando yo hago un exoma, pues van a salir miles de variantes. De esas miles de variantes, pues tenemos que hacer todo un análisis bioinformático para saber cuáles pudieran estar causando una enfermedad y cuáles no. Y eso es lo complicado de estos estudios. Cuando hacemos un genoma completo, vamos a tener miles de variantes. Y después, ¿qué hacemos con todas esas variantes? Si nosotros tenemos un padecimiento que es, por ejemplo, una distrofia muscular, pues en realidad nos vamos a analizar nada más los genes que tienen que ver con distrofias musculares, porque si nos vamos a analizar todo el genoma, nos vamos a perder entre todas esas variantes y también nos vamos a encontrar con variantes que no queremos saber. Un paciente que tiene distrofia muscular, no queremos saber su riesgo de cáncer o si va a tener enfermedades neurodegenerativas o cosas así, sino queremos encontrar cuál es la causa de esa distrofia, ¿no? Entonces, pues acotamos el análisis a lo más exacto que podamos, a lo más relacionado con el diagnóstico. Pero sí, si tenemos el genoma y se hace el genoma, pues tenemos toda esa información. Entonces, a lo mejor ahorita buscamos en los genes que tienen que ver con distrofias y no encontramos nada. Pero a lo mejor en 2-3 años reanalizamos toda esa información. O sea, porque ya tenemos toda la información de ese paciente. Reanalizamos y encontramos ahora sí cuál es el diagnóstico, porque ya a lo mejor al siguiente año alguien reportó un paciente que tenía tales y tales datos y se encontró esa misma variante en un gen que no estaba descrito que ocasionaba distrofia muscular, pero ahora sí ya está asociado a distrofia muscular. Y entonces esa es la ventaja de tener un estudio mucho más amplio, de que tenemos toda la información de ese paciente. La desventaja es que disminuye esto que les comentaba de la profundidad. Entonces, entre más pequeño tenemos más información, o sea, estamos viendo muchas veces la misma secuencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, digo, ya vamos a ver muchos diagnósticos que son diferentes. Digo, el programa a lo mejor no está tan actualizado y de los casos clínicos que estamos que les puse, pues son diagnósticos muy muy ya estudiados, entonces lo produce 1, 2, 3 genes, uno solo de esos diagnósticos. En realidad ya en la práctica clínica, pues te llega un paciente que tiene debilidad muscular y pues se hace todo lo que se puede hacer, se hacen electromiografías, a lo mejor biopsia muscular, se estudian los niveles enzimáticos a nivel mitocondrial,
se estudian varias cosas, ¿no? Incluso hasta resonancia magnética de las extremidades para ver qué músculos están atrofiados, cosas así. Pero ya con el estudio de secuenciación masiva, pues se hace un análisis de secuenciación masiva y se puede encontrar a lo mejor la variante patogénica en tal gen y ya nos dice cuál es el diagnóstico. Incluso ya ahora se prefiere hacer uno de estos estudios antes que hacer una biopsia muscular. ¿Por qué? Porque la biopsia muscular pues es invasiva, pero estos estudios no son tan invasivos y podemos tener a lo mejor el diagnóstico. Pero siempre tenemos que tener el cuadro clínico. Entonces, nos van a salir muchas variantes. Aunque seleccionamos los genes que tengan que ver con distrofias musculares, va a haber variantes en todos esos genes de distrofias musculares y ya la labor es ver que queden con el cuadro clínico. Entonces, entre más estudiado esté el paciente de forma clínica y estos estudios que nos dicen todas las variantes que se encontraron, pues ya podemos hacer la correlación entre alguna variante y el cuadro clínico. Muy bien. Gracias. De que déjenme ver. Bueno, tenemos media hora, vamos a ver. Empezar la siguiente clase. Bueno, entonces, perdón, ¿ven bien ahí la presentación? No, doctor, me estoy viendo. ¿No? No se ve, doctor. Se puso lenta la computadora. ¿Ahí lo ven? Sí, doctor. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo abordar a un paciente. Vamos a ver entonces que en genética nos importa mucho la observación. Entonces, cualquier, vamos a llamar dismorfia, cualquier cosa que ustedes vean diferente en un niño, puede ser, o en una persona, puede ser algo genético, ¿no? En cuanto a pequeñas malformaciones. Vamos a ver entonces que la historia clínica es igual que en cualquiera de las otras disciplinas de la medicina. Es un documento médico legal, surge el contacto entre el médico y el paciente, recopila información, es única, integrada, acumulativa, detallada, unificada. Bien, entonces en la historia clínica de genética nos va a importar mucho el árbol genealógico. Nos va a importar la ficha de identificación, la edad, el sexo, nombre, nos importa del nombre, si comparten apellidos, vamos a ver que entonces si todos somos portadores de enfermedades genéticas, pues aumenta el riesgo si los papás son familiares en común, de que una misma persona herede dos mutaciones iguales, ¿no? Los antecedentes heredofamiliares, si hubo alguien afectado en la familia, los antecedentes perinatales y el padecimiento actual. Pues todo eso nos importa, la exploración física que va a ser súper detallada y exámenes complementarios. La ficha de identificación, entonces les decía el nombre y apellido. El apellido nos importa, son apellidos raros y de por sí comparte los dos apellidos, o sea, poco frecuentes y comparte los dos apellidos. Bueno, ya ahí ya sospechamos de que había consanguinidad. En la edad del paciente, pues influye mucho. Algunos padecimientos, vamos a ver que en diferentes edades se pueden comportar de forma diferente, el sexo y el lugar de nacimiento. De los antecedentes heredofamiliares, si nos importa de los papás, varias cosas, igual sus nombres y apellidos, su edad de ellos, porque ya vimos que algunos padecimientos pueden tener que ver con edad paterna avanzada, con edad materna avanzada, su escolaridad, por la forma en que les vamos a explicar, la ocupación,
hay varios padecimientos que no necesariamente son genéticos, algunos son por ocupación, en el lugar de nacimiento, alcoholismo, tabaquismo, toxicomanías. Ah, bueno, el lugar de nacimiento también nos importa. Hay lugares o poblaciones o comunidades muy cerradas en donde son en realidad muy pocas personas, ¿no? Esa comunidad se formó con, no sé, 5 familias y sí viven ya a lo mejor 500 personas, pero son lugares muy pequeños. Entonces ahí decimos, bueno, a lo mejor ellos niegan que sean familiares en común, los papás, pero resulta que pues es un lugar tan pequeño que pues a lo mejor hay consanguinidad, aunque no lo sepan, y eso lo llamamos endogamia. En el alcoholismo, tabaquismo y toxicomanías, el alcoholismo está relacionado con problemas durante el desarrollo embrionario, igual el tabaquismo o drogas, antecedentes personales patológicos de los papás y antecedentes familiares patológicos de los papás. Antecedentes ginecobstétricos maternos, la menarca, el número de gestas, partos, cesáreas, abortos, óbitos. De todos los hermanos, nos interesa saber si están sanos, si se parecen al paciente, si tienen algún problema, ¿no? Si hay consanguinidad. Entonces, consanguinidad lo vamos a definir como que tienen una descendencia de un ancestro en común. Documentada, ¿no? Pero si no la tenemos documentada, puede ser endogamia. Es la unión entre individuos de una misma etnia dentro de una población aislada, tanto geográfica como genéticamente. Bueno, aquí hay diferentes grados de consanguinidad, pero déjenme primero explicar del árbol genealógico. El árbol genealógico es una representación gráfica que registra la información sobre los miembros de una familia, ¿no? En genética hacemos al menos de 3 generaciones, revisar para hacer el dibujo, ¿no? El esquema. Bien, entonces, de los símbolos, pues estos son algunos, digo, va a haber más, pero estos serían los principales. Entonces el hombre va a ser un cuadrado y la mujer se va a representar con un círculo. Hay veces que no sabemos si tuvo hijos o hijas o no sabemos si lo ponemos inespecificado y es un rombo. Un número adentro del círculo pues nos indica cuántas mujeres hay y un número dentro de un cuadrado pues cuántos hombres. Pues, por ejemplo aquí, si estos fueran los hijos de una pareja que estamos dibujando arriba, diríamos, ah bueno, tuvieron 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. No lo estamos detallando uno por uno, sino lo estamos poniendo ahí cuántos. Cuando ponemos, digamos, relleno todo el círculo o todo el cuadrado, decimos que esa persona está afectada. Hay diferentes formas de representar a portadores, pero una de ellas es el puntito. Aquí le ponemos un puntito y ya con eso indicamos que esa persona es portadora, asintomática. No está afectada, pero es portadora. Con una flechita señalamos quién es el probando o propósito o la persona que inconsulta o el paciente al que estamos estudiando, ¿no? Una diagonal en el círculo o en el cuadrado, pues nos indicaría que esa persona falleció. Siempre hay que ver de o tratar de averiguar cuál fue la causa por la que falleció. Una línea entre 2 individuos nos indica una unión. Si está una línea diagonal entre esa línea, significa que se separaron. Y doble línea nos indica consanguinidad. Aquí, esta línea que forma como un triángulo entre 2 individuos, nos indica que son gemelos monocigotos. Si no está la línea de abajo, que son gemelos disigotos, pero nacen de la misma, del mismo sitio. Aquí le pusieron gemelos con zigosidad desconocida, o sea, no saben si son monocigotos o disigotos. Y aquí está representado entonces un árbol de 2 generaciones, en donde
estamos representando también por coordenadas. Entonces, la primera generación y la siguiente generación, ¿no? Generación 1 y segunda generación. Generación 1, individuo 1, lo estamos poniendo a la izquierda, y individuo 2. Se hagan de cuenta que es como una coordenada. Si yo les digo el individuo de la generación, el individuo 1 de la generación 1 sería esta persona. Individuo 2 de la generación 1 sería esta otra persona. Individuo 1 de la segunda generación, esta persona, y así sucesivamente. Aquí en este caso, el individuo 2 es el que está afectado y es el propósito, ¿no? Estamos poniendo aquí con una flecha. ¿Duda de esto? Aquí estamos representando. ¿Y en el caso de los adoptados, también se representarían? Ajá. Entonces, aquí es una pareja que entonces tuvieron 3 hijos, un hombre y 2 mujeres. Y una de las mujeres está afectada con algún padecimiento, ¿sí? Si esto fuera un padecimiento autosómico dominante, diríamos que lo más probable es que sea de novo. Los papás no están afectados y esta hija sí está afectada. Si fuera un padecimiento autosómico recesivo, que se requiere que los dos alelos estén mutados, diríamos, ah, bueno, esta persona está afectada, los papás son portadores y los hermanos no sabemos, pero tienen riesgo de ser portadores. Después vemos eso, pero quiero que lo estemos pensando. Un mortinato, si no sabemos el sexo, si fue niño o niña, pues vamos a poner que nació, pero no supimos el sexo y la línea de que falleció, ¿no? Adoptado, dice, dentro de la familia, o sea que era un familiar y lo adoptaron a otros familiares, pues lo están representando así, con esta línea punteada y los corchetes. Adoptado, pero fuera de la familia, y le pusieron aquí la línea continua y los corchetes. Aquí dice, la flecha indica la persona que está consultando, y por ejemplo, a lo mejor viene aquí el hermano de una paciente que estuvo afectada con una enfermedad, por ejemplo aquí, síndrome de Rett. Y viene el hermano a consultar para ver cuáles son sus riesgos porque tiene a su hermana afectada. O sea, aquí la flechita es a quién consulta, pero a esta persona que está en color sólido, está rellenado todo el círculo, es la persona afectada. Abortos espontáneos, se pone un triangulito pequeño en lugar de un cuadrado o un círculo, se pone un triangulito pequeño. Bueno, aquí si sabían que estaba afectado, pues está relleno. Aquí también otras pérdidas gestacionales, otros triangulitos. Si ya no pudieron tener descendencia, es una línea hacia abajo, pero está bloqueada, ¿no? Ya sea que se pueden poner 2 rayitas, de hecho, una más grande y una más chiquita, para decir que ya no pudieron tener descendencia. O puede ser que hayan decidido no tener descendencia. También siempre hay que preguntar, ah, bueno, ¿no tienen hijos porque no han querido o porque no pueden tener hijos? Porque a lo mejor también puede ser un problema de infertilidad. Si hay múltiples uniones, bueno, aquí los pusieron en la misma línea. Se puede poner hacia la derecha, hacia la izquierda, o pues, dependiendo de cuántas uniones haya habido, ¿no? Y también la descendencia, para que no nos estorbe aquí. Esta persona se puede poner la izquierda y poner la descendencia con esa persona y del lado derecho la descendencia con la otra persona. Bueno, aquí pusieron para señalar embarazo, pusieron una letra P y le están poniendo las semanas de gestación. Pero se puede poner también se pone un rombo con línea discontinua. Y eso indica que está embarazada. Nada más que aún no sabemos el sexo del bebé. Bien, bueno, esa es simbología básica. Les digo, cada que alguien pone un árbol genealógico, de hecho pone hasta abajo, las marquitas que vaya poniendo de algún padecimiento, los pone hasta abajo para decir a qué se refería con esa simbología. Y me pasé hasta acá porque teníamos aquí unos árboles genealógicos de consanguinidad. A ver.
Brenda Rosales. Sí. Sí, sí, nos puedes explicar a lo mejor el primer arbolito. Ok. A ver si lo entendemos. Ok, es una pareja que tuvo una hija, mujer. Ay, no sabría qué serían las dos líneas. Sería... No. Tuvo como relación, bueno, su papá estuvo... Con la hija, ¿no? Con la hija. Ajá, y están teniendo descendencia, ¿no? Entonces, el rombo dijimos que no sabemos bien y si es tuvieron hombre o mujer, un ¿no? hijo ajá. que no supieron si fue hombre o mujer. Sí, o más bien no estamos especificando aquí si fue hombre o mujer. Okay. No que no supiéramos. Ajá. La doble línea significa consanguinidad. Ajá. Una sola línea es la relación, ¿no? Entonces, en esta pareja es esta relación y tuvieron sí a esta hija. Este, digamos que sería un árbol de 3 generaciones. Esta pareja tuvo a esta hija y esta hija y el papá tuvieron una descendencia, ¿no? Aquí es una consanguinidad. Aquí este otro árbol, Jennifer. Sí, bueno, pues está la relación. Igual vamos a decir, es un árbol de 3 generaciones. Sí, bueno, es un árbol de 3 generaciones donde los dos hermanos tuvieron un hijo y que no se sabe el sexo. Bueno, aquí fue entre hermano y hermana, ¿no? Y Adrián, en este siguiente. ¿Cuál, perdón? Es que se me trabó. Ah, sí, no te preocupes. Si quieres, pasamos a otra persona. Francisco Piña. Sí, doctor. De este siguiente árbol. Sí, pues es de igual 3 generaciones. Ajá. Los primeros, pues tuvo, o sea, no sé cómo decir, bueno, son como desde aquí en específico, pero tuvieron hijos. Ajá. Pues vamos a ver que aquí una persona tuvo 2 hijos, ¿no? Con diferentes. Ajá. Sí, personas. Con diferentes personas, y esos hijos de la misma persona, pues hubo con consanguinidad con ellos, y pues igual se derivó el, pues, un hijo, pero de sexo inespecífico. Muy bien, sí, ellos serían medios hermanos. Bien. Y este siguiente árbol, pues no están representando los de la primera generación, pero bueno, esta generación son hermanos, ¿no? Estos que son hermanos es en realidad tío sobrina o tía sobrino y están teniendo una descendencia, ¿no? Y pues son consanguíneos. Y bueno, así prácticamente cada uno de estos pues nos indica diferentes niveles de consanguinidad. ¿Por qué nos importa la consanguinidad? Bueno, les comentaba yo entonces que todos somos siempre portadores de enfermedades que pueden ser recesivas o incluso dominantes. Pero bueno, las recesivas, pues no nos damos cuenta, nada más somos portadores. Pero existe el riesgo de que otro familiar también sea portador de las mismas mutaciones. Entonces, el hecho de que entre más consanguíneos sean, pues tenemos más riesgo de que compartan justo estas mismas mutaciones. Y por eso hablamos del grado de parentesco y el coeficiente de consanguinidad. Pues, por ejemplo, entre padre e hijo, entre hermanos o entre gemelos disigotos, se comparte el 50% del material genético. Su coeficiente de consanguinidad es de 1/2 o de 50%. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entre padres e hijos comparten el 50% del material genético, ¿no? Sí. Entre hermanos se comparte igual 50% del material genético. Bien. Entre medios hermanos ya disminuye ese coeficiente de consanguinidad, disminuye por otro medio, entonces es ahora 1/4. Igual tío o sobrina, 1/4. Los abuelos y los nietos, 1/4. Entre el abuelo y el papá se comparte medio y entre el papá y el
hijo, que sería el nieto, se comparte otro medio. Entonces, por eso es, ahora es un cuarto, el coeficiente de consanguinidad. Primos hermanos comparten un octavo, primos segundos comparten un 16avo, y ya sí, primos terceros un 32avo. Entonces, coeficiente de consanguinidad, proporción de genes en común. Si alguien tuviera aquí una variante, pues la probabilidad de que el otro la comparta es igual, de un medio. Si alguien aquí comparte una variante, la probabilidad disminuye y ahora es un cuarto. Y así, entre más consanguinidad, entre la consanguinidad sea más directa, pues van a compartir más de esos genes, ¿no? O esas variantes. Y el coeficiente de endogamia dice probabilidad de que un homocigoto haya recibido ambos alelos de un locus de la misma fuente ancestral. Se escucha un poco difícil, pero se refiere a que a la probabilidad de que si, por ejemplo, aquí entre hermanos, si ambos hermanos compartían una variante, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo y que comparta ambas variantes, tanto la del papá como la de la mamá? Y este sería un cuarto. Lo vamos a ver un poco después, porque todavía no hemos visto lo de los tipos de herencia. Entonces se va a entender más adelante, pero quiero ahorita que sepamos entonces que entre padres e hijos se comparte un medio, entre hermanos un medio, entre medios hermanos un cuarto, entre abuelos y nietos un cuarto, ¿no? Y entre primos hermanos un octavo. Esto va a ser importante porque después cuando veamos, ah, bueno, ahora resulta que son portadores o hay una enfermedad que está sucediendo en la familia y acuden unos primos hermanos y quieren saber riesgos, ¿no? Entonces, pues ya se calculan los riesgos en base a estos datos. Bien, entonces continuando con la historia clínica, sí, nos importa también todos los antecedentes perinatales. De los antecedentes perinatales nos importan las enfermedades crónicas maternas. Vamos a ver que diabetes puede originar malformaciones en el desarrollo embrionario y de hecho está directamente relacionado entre mayores niveles de glucosa, más malformaciones. Entonces, entre una diabetes no controlada, muy probablemente tengamos problemas. Si la concepción fue natural o si fue producto de una fertilización in vitro o alguna técnica de reproducción asistida, porque vamos a ver que algunos padecimientos son por o están más asociados a reproducción asistida. El número de embarazo, la edad de concepción de los padres, ya dijimos por qué, si hubo control prenatal adecuado o no. Cuando hay control prenatal adecuado, pues vemos que si se tuvo ingesta de ácido fólico, si se realizaron ultrasonidos, todo eso pues nos importa. Si hubo ingesta de medicamentos, hay varios medicamentos que son teratógenos, que ocasionan mutaciones y ocasionan malformaciones. Percepción de los movimientos fetales, hay padecimientos en donde los movimientos fetales están disminuidos o están aumentados. Entonces preguntamos en qué fecha empezó a sentir los movimientos del bebé. Si el crecimiento de la panza fue normal, si un incremento en el crecimiento abdominal pues nos indica, puede indicar polidramnios o embarazos gemelares, oligodramnios o polidramnios, igual poco líquido o mucho líquido, puede indicar problemas renales en el bebé, o muchas causas, ¿no? Después vamos a ver. Exposición a rayos X, teratógeno, enfermedades durante la gestación que se hayan presentado, por ejemplo, síndrome de HELLP o hipertensión asociada al embarazo o diabetes asociada al embarazo, epilepsia que haya presentado, por ejemplo, epilepsia también hay medicamentos que ocasionan problemas. Si el embarazo fue término, si fue antes del término o si fue post-término, ¿no? Si el embarazo fue múltiple. Yo tengo una pregunta, ¿cómo es que la embriopatía diabética puede generar polidactilia? O sea, ¿cómo la diabetes genera eso? De la mamá, bien. Evidentemente. Bueno, no se conocen en realidad todos los mecanismos de por qué. Pero, pues,
toda la información, por ejemplo, esto del número de dedos, ¿no? Toda esa información es expresión de los genes y concentraciones también. O sea, cuando tenemos dos copias de un solo gen, ¿no? Se está produciendo una proteína, pero esa proteína también tiene diferentes concentraciones. Las concentraciones de las proteínas también indican a las células algunas funciones. Por ejemplo, el lado derecho o izquierdo del corazón tiene que ver con la concentración de algunas moléculas, ¿no? Hay unas proteínas que se llaman cilios y que van generando gradientes de proteínas durante el desarrollo embrionario. Entonces, todo lo que se afecte en el desarrollo embrionario puede ocasionar en realidad cualquier tipo de malformación. Entonces, la glucosa afecta directamente a las funciones celulares. Digo, así el mecanismo exactamente de por qué, pues no se conoce. Pero no es directamente entonces por lo de la alteración de la insulina, como es, tienes receptor serina, treonina y se enfoca en lo de los, el factor de crecimiento y eso, ¿no será, no tiene de implicación directa por eso? No necesariamente, digo, a lo mejor sí influye, pero no necesariamente. O sea, los niveles de glucosa afectan en realidad al metabolismo de las células, ¿no? No directamente a nivel de los genes. O sea, si nosotros viéramos a un bebé que nació de una madre que era diabética, no veríamos directamente afectación en sus genes, sino que fue en el metabolismo, en realidad, de las células que lo estaban formando. Él ya no tendría riesgo de transmitir esas alteraciones. Doc, y ahorita que dice que en esta parte, bueno, o sea, el mayor número de pacientes para los genetistas no son, o sea, es que se me hace como pediatría casi, ¿no? Porque pues pueden ser así, van los niños, o sea, los llevan los papás porque el niño tiene alguna alteración, pero en el caso a lo mejor de una pareja o una persona que hace los estudios genéticos y se identifica que tiene algún gen con alguna mutación y que muy probablemente exprese pues algo en su descendencia, ¿se le podría hacer un knockout genético para silenciar esos genes y que no los presente su descendencia? ¿O eso no es posible? No, actualmente no es posible. O sea, vamos a ver algunas cosas cuando veamos algo de terapia, pero así como tal ya silenciar los genes todavía no es tan posible. Y sí, en general vemos más pacientes pediátricos porque obviamente pues cualquier malformación o cualquier síndrome en los bebés pues es motivo de alerta para los papás y sí van al pediatra y los refieren al genetista. Pero también vemos pacientes adultos, o sea, que tienen ya un padecimiento genético conocido y van a tener descendencia y quieren saber riesgos o disminuir esos riesgos. Y también, pues, parejas con infertilidad, también son comunes que veamos. Digo, ya vamos a ver ahora que veamos muchas enfermedades, vamos a ver diferentes padecimientos que son los que vemos de rutina. Y, por ejemplo, los demás especialidades, pues, a lo mejor piensan, ah, bueno, sí, en genética nada más los pacientes que tienen síndrome de Down. Pero no, o sea, talla alta, talla baja, debilidad muscular, todos los grupos de enfermedades, pues en realidad muchos tienen base genética y son de los que vemos. Doctor, una pregunta. Es sí. Que había escuchado que la inteligencia, bueno, en cuestión de ciencia, la inteligencia es en los genes femeninos, es acumulable y transferible a pues sus descendientes. Pero esto solo es en los genes femeninos, o sea, si una mujer tiene un hijo y una hija, el hijo no podrá transmitir, por así decirlo, ese nivel de inteligencia a sus otros hijos, pero la hija sí. Entonces, no sé qué tan cierto sea. No, bueno, vamos a ver después algo que son las enfermedades multifactoriales o las condiciones multifactoriales. En realidad, la inteligencia como tal, vamos a decir que es multifactorial. Entonces, no es un solo gen, el gen de la inteligencia, son varios genes y también diferentes cuestiones, ¿no?, del tipo ambiental. Entonces, por ejemplo, un niño que
que no recibe nutrientes, la dieta, que tiene una dieta que no es adecuada, entonces a lo mejor va a tener problemas en su inteligencia después, ¿no? Entonces hay muchos factores que influyen en la inteligencia, pero un componente sí es genético, pero no depende de un solo gen, depende de varios genes. Pues aunque haya algunos genes que existen en el cromosoma X, hay otros genes que no. Vamos a ver más adelante. Ajá. Bien. Bueno, entonces seguimos con la historia clínica, ¿no? Entonces los antecedentes también nos importa si la presentación, si fue encefálico, si venía pélvico, podálico. ¿Por qué? Porque eso puede ser mayor riesgo neurológico, ¿no? Para un bebé. Si el parto fue eutrófico, si fue cesárea y por qué motivo fue la cesárea, si lloró y respiró al nacer o cuánto tiempo se tardó en llorar, si fueron minutos, si requirió reanimación más avanzada o luego lloró y respiró, el Apgar, qué calificación le dieron de Apgar, si fue baja, si fue alta. Nos interesan los dos, creo que es a los dos y a los cinco minutos. El peso al nacer, la talla al nacer, el perímetro cefálico, los defectos al nacimiento, si requirió incubadora, si estuvo en cuneros, si estuvo en la UCIN, si estuvo en alojamiento conjunto y lo entregaron luego, si tuvo ictericia, y en qué momento se le quitó, con qué se le quitó, si hubo cianosis, o la alimentación, cómo fue. De la alimentación, pues nos interesa si succionaba bien, si le dieron seno materno, a qué edad le dieron ablactación. Del desarrollo psicomotor, también para genética, como muchos padecimientos tienen que ver con retraso en el desarrollo, pues nos interesa todos los datos que se puedan. Aquí está sostén cefálico, la búsqueda o la sonrisa social, sedestación, bipedestación, deambulación, el control de esfínteres, las primeras palabras, vocabulario actual. Hay padecimientos que nada más, o sea, sí hablan y dicen dos, tres palabras y nada más, porque tienen un defecto a nivel neurológico en la región del lenguaje. ¿Cómo es la conducta? Hay padecimientos que también tienen conductas diferentes, o si es agresiva, si se hacen daño a ellos mismos, si tienen conductas repetitivas o algo. La escolaridad, para saber el desempeño en la escuela, también nos importa mucho. Nos importa también las gráficas de crecimiento. Digo, hay dos principales que utilizamos, que son las de la OMS y las de la CDC. Aquí hay un ejemplo de la CDC. Déjenme hacerla grande. Bueno, creo que es lo más grande que se puede. Entonces aquí está graficado con respecto a la edad, la estatura. Por ejemplo, a los 15 años, la media sería de 1.70, ¿no? O sea, la media, y a lo mejor esto es de Estados Unidos, ¿no? El de la CDC. Pero entonces los niveles que están hasta arriba, que digamos la percentila 95 y hasta abajo la percentila 5, lo que salga por fuera de ello, digamos que ya lo vamos a considerar patológico. Lo que está tal vez entre el 75 y el 95, pues tal vez nada más nos llama la atención. Bien. Y es importante ver, porque muchos de los padecimientos que vamos a estar viendo, pues tienen que ver con talla baja. Algunos también van a tener que ver con talla alta. Y algunos padecimientos también tienen que ver con sobrepeso, ¿no? Con tendencia a obesidad. Como Prader-Willi o incluso, por ejemplo, el síndrome de Down tiene tendencia a obesidad. Doc, y en el caso de pediátricos, cuando se hace todo este análisis, si el percentil, si los datos están dentro del percentil, pero los datos de talla son mayores o menores a los de la familia en general, para su género, evidentemente, aunque estén dentro del percentil, ¿se toman como algo fuera de lo normal?
Sí, de hecho, los padecimientos que vemos con talla baja, sobre todo porque es más frecuente que talla alta, pero tanto en talla baja como en talla alta, pues analizamos la talla blanco familiar. Entonces, es la talla de los papás y se hace una relación para saber cuánto es lo que se espera que mida el niño. Pero también aquí les quiero mostrar que, depende de la edad, vamos a tener unas gráficas de crecimiento que pueden ser diferentes, ¿no? A lo mejor, en un inicio, en edades de 3 a los 5 años, tenía talla baja, pero después se fue componiendo, ¿no? Y vemos entonces también la velocidad de crecimiento. Entonces, si vemos que la velocidad de crecimiento va bien y ya se va estabilizando, pues estamos viendo algo armónico. Pero si vemos una gráfica en donde está, llegó a ser normal a lo mejor en algún punto, luego bajó y todo eso, pues ya nos llama también la atención. Y sí, de talla baja, pues preguntamos a lo mejor los papás, porque no nada más esto de la talla blanco familiar, que es lo esperado, por ejemplo, un niño tiene talla baja, pero esta que los papás tienen también talla baja. Entonces, pues lo esperado es que también tuviera talla baja, ¿no? Pero qué tal que alguno de los papás también tiene un padecimiento genético y tiene por eso la talla baja. Entonces, siempre, de preferencia, cuando vemos niños, pues vemos a los papás. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta. Doc, entonces, ¿el percentil es una medida estándar que se tiene para que va de rangos para los niños? Entonces, es que no me queda bien claro qué es el percentil. O sea, ¿es una medida de un rango estándar? Entonces, percentil 50... Digamos que la mayoría de las personas están en el rango del percentil 50, ¿no? Ya sea del 25 al 75. Y eso, digamos, que es la normalidad o lo más frecuente. Entonces, esto es, digamos, estadístico. Lo más frecuente o lo más normal. Ya por ahí puede ser que alguien tenga por arriba del 95 y ser normal, pero ya es menos frecuente. O sea, menos personas van a tener por arriba del 95, de percentil a 95 y por debajo de percentil a 5. O sea, poca gente a nivel de la población va a tener esa medida, si estamos viendo en medida. Entonces, muchas cosas ya las definimos como por percentilas. Pues, por ejemplo, microcefalia, ya por abajo de la percentila 5 del perímetro cefálico. O macrocefalia, por arriba del 95 de la percentila del perímetro cefálico. O talla baja, por debajo de la percentila 5. Pero si nosotros vemos a un paciente que está en percentila entre la 5 y la 10, pues nos llama la atención y estamos entonces checando toda su gráfica de crecimiento. Entonces, si está cercano a la percentila 50, decimos, ah, bueno, pues va el crecimiento bien, ¿no? El peso también está adecuado para la estatura y para la edad. Hay muchas gráficas en realidad las que podemos revisar. O sea, peso para la edad, peso para la longitud, la estatura, el índice de masa corporal para la edad, el perímetro cefálico, perímetro braquial, pliegue cutáneo, velocidad de ganancia de peso, de la estatura, del perímetro cefálico. ¿Sí? Bien. Entonces, el padecimiento actual nos importa. Ah, bueno, de estas gráficas, siempre que vemos niños, pues, y sobre todo si vemos que tienen algún problema en cuanto a peso o talla, pues siempre tratamos de graficar. Y también vamos a tener que graficar cada año, ¿no? O cada que revisamos al paciente para ver cómo se va comportando eso. El padecimiento actual, entonces, nos importa la edad de inicio. Vamos a ver que hay padecimientos en que no se expresan luego al nacer, sino que más adelante, conforme el niño va creciendo, vamos a tener que se está expresando el padecimiento. Y hay un término que se llama expresividad variable. Por ejemplo, en el caso de neurofibromatosis, puede haber un niño que tenga las manchas café con leche, un niño de 10 años con manchas café con leche, y otro niño de 10 años también, que tenga ahora neurofibromas o otras cosas del padecimiento. Eso se refiere con expresividad variable. Penetrancia completa o incompleta, también después lo vamos a ver. Si alguien tiene la mutación, sí o sí va a tener la condición genética, eso sería penetrancia completa.
y penetrancia incompleta puede tener la mutación y no desarrollar el diagnóstico. Vamos a ver después. Igual, mosaicismo germinal. Vamos a ver que hay algunos pacientes que tienen alguna condición genética, pueden tener esto que se llama mosaicismo germinal. Unas células normales y otras células con la mutación. Y germinal se refiere a las espermatozoides o óvulos. Y la evolución, entonces, de padecimiento actual, pues nos influye, nos importa todo, ¿no? Bien, y hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Todo bien, doctor. ¿Sí? Doctor, bueno. Todo bien, doctor. Entonces, pues la siguiente clase continuamos con esto. Y estén revisando los temas y escríbanme los que están pendientes de equipos. ¿Sí? Muy bien. Y gracias, doctor. Bueno, ¿de qué? Nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctor. Buen día, doctor. Nos vemos, doctor. Bye.